La Agencia Metropolitana de Control clausuró la semana pasada dos hostales en el centro norte de Quito debido a condiciones insalubres. Sin embargo, cinco días después, lucen así los sellos de clausura ocultos bajo fundas negras. Son tipo de personas que no acatan órdenes y trabajan de una forma clandestina. No 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 saben acatar a mí. Los hostales están ubicados en las calles Portoviejo y Manuel Larrea, muy cerca del puente del Guambra. Sus moradores denuncian que en el sector es común que se ejerza el trabajo sexual, lo que genera inseguridad en la zona. Se ve lo que es la venta de droga, el microtráfico. Igual se ve, para mí es algo lo o sea, es el, el trabajo de las chicas de trabajadores sexuales, porque igual traen mucha inseguridad, se ve mucha indigencia. En nuestro recorrido evidenciamos cómo varias personas entraban en este establecimiento clausurado. Pablo Osorio, coordinador de operativos de la Agencia Metropolitana de Control, señaló que verificarán que los establecimientos no realicen una actividad económica distinta a los permisos que fueron otorgados hace la verificación in situ de que se esté realizando la actividad económica, la cual no pueden ejecutar mientras estén colocados los sellos de clausura correspondientes. De ser el caso, nosotros ya eh, dentro de nuestra normativa eh, realizaremos ya las demandas eh, penales correspondientes por hacer caso omiso, en este caso, de la suspensión de la actividad económica. Estos lugares ya recibieron una sanción de hasta 8 salarios básicos unificados. Sin embargo, por la reincidencia pueden ser multados hasta con 16 sueldos básicos es decir, más de 7 mil dólares y en el peor de los casos, la suspensión definitiva de la actividad económica.